Muy buenos días, son las 12:20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria con actualización de datos sanitarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy, como saben, es lunes, tenemos que tomarlos con cuidado porque ha pasado un fin de semana y los fines de semana siempre la notificación suele sufrir algunos retrasos. Pero los datos de hoy la verdad es que son muy favorables respecto a la evolución de los días anteriores, que ya de por sí era muy buena. Se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30 por 100.000 habitantes. Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Yo creo que esto se puede valorar con las informaciones que se han recibido estos últimos 2 o 3 días de algunos otros países. Yo creo que todos hemos oído el rebrote que se ha identificado en Corea del Sur, que si bien es pequeño y está en principio aparentemente en vías de control, sí que es cierto que nos coloca un poco en nuestro sitio en cuanto al pensar que está todo ya ganado. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Sabemos que del total de las 19 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, 9 de ellas han tenido menos de 10 casos en estas últimas 24 horas, lo cual es muy importante. La cifra de fallecidos, que es, como es lógico, una de las que más nos preocupa, también sigue esa tendencia descendente que se observa en estos últimos días. Se han notificado 123 fallecidos, lo cual nos pone en una situación muy favorable también, pero recuerden que siempre hay esas oscilaciones en este proceso de bajada y que en concreto los fallecidos se observan mucho más tarde. Las personas que ya están notificadas como casos de COVID, que están actualmente hospitalizadas, van a tener o que curarse o, si se da el caso, desgraciadamente fallecer. Y eso se verá en los próximos días de una forma en la que nos podrá llamar la atención las bajadas importantes de los nuevos casos notificados y que los casos fallecidos no bajen en la misma proporción. Todo eso vamos a tener que lidiar con ello durante unos días hasta que consigamos superar todos aquellos que están hospitalizados y aquellos que están ahora mismo en las UCIs y que progresivamente vayan curándose. Además, tenemos 20 nuevos ingresos en UCI, pero 17 de las 19 comunidades y ciudades autónomas han notificado 0 o 2 casos como máximo, lo cual es un detalle importante. A nivel internacional, cabe destacar, las cosas siguen aproximadamente en la línea que hemos visto estos días. Hay 7 países de la Unión del continente europeo que presentan casos por encima de los 100.000. Hay 3 países que presentan casos por encima de los 200.000. Rusia es uno de ellos. Tenemos una evolución, perdón, Reino Unido es uno de ellos, Italia es el otro y España es el otro. Tenemos una evolución de progresión de la epidemia similar en todos estos países, salvo Rusia, que sigue teniendo incrementos muy importantes. En todos los demás los incrementos son progresivamente menores. A nivel global, Estados Unidos sigue siendo el país que marca la pauta con 1.300.000, algo más de 1.300.000 casos y sigue teniendo fuertes incrementos diarios con más de 26.000, 27.000 casos cada día. Esperemos que puedan controlarlo pronto. Yo creo que esos son los datos que tenemos. Yo creo que no es necesario insistir mucho más. Sí que les voy a presentar una gráfica en la que podemos ver esta evolución favorable de la que hablamos en España. Esta gráfica creo que en algún caso ya se la habíamos mostrado. Aquí se representa la incidencia acumulada durante un periodo de incubación, es decir, 14 días. Por lo tanto, son curvas que se suavizan con los datos de los días previos al ser incidencias acumuladas de 14 días. Y como pueden observar, prácticamente todas las comunidades están ya en una fase muy clara de descenso y llegando a límites muy, muy bajos. Sin embargo, también pueden observar que la evolución de la epidemia ha sido muy diferente en los diferentes territorios. Pueden ver abajo a la derecha del todo, en color más rojizo, la evolución global en España. La incidencia se calcula por cada 100.000 habitantes, por lo tanto, tienen que interpretar correctamente el tamaño de los picos. Se calcula por cada 100.000 habitantes y, como pueden observar, incluso las comunidades autónomas que han tenido un impacto muy alto, muy grande de la epidemia en los momentos álgidos, en los momentos cuando más casos se detectaban, están ahora mismo prácticamente igual que todas las demás y algunas de ellas incluso por debajo, lo que implica que han hecho un esfuerzo importantísimo de control. Sí que es cierto que aquellas que han tenido evoluciones mucho más lentas, evoluciones con muchos menos casos, están en situaciones incluso más favorables que de lo que a priori podría haber parecido. Pero esto no significa que no tengamos que tener mucho cuidado. El que estemos en una situación favorable implica que tenemos que garantizar que eso no cambia. Y garantizar que eso no cambia requiere tener implementados algunos recursos, tener unos servicios de atención primaria de alto nivel que estén bien dotados y que permitan un trabajo de detección, de aislamiento y de seguimiento de los casos de los contactos adecuado. Necesitamos servicios de salud pública que permitan garantizar que el análisis de la información y la recogida de la información se hace de forma oportuna, a tiempo, para poder reaccionar de la forma más precoz ante cualquier posible rebrote que nos estropee la evolución favorable que observamos. Y tenemos que tener, además, mucho cuidado con garantizar que los recursos asistenciales, que al final van a tener que ser los que traten a los pacientes más críticos, se mantengan o se puedan desplegar de nuevo de la forma más rápida posible para evitar los riesgos que tuvimos de colapso del sistema durante el periodo pico de la epidemia. Y dicho eso, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, por ejemplo, el periódico de Cataluña y Servimedia coinciden en plantearle el tema del tiempo transcurrido desde que salieron los niños a la calle. El periódico le pregunta así: dado que ya se han cumplido 15 días desde que se permitió la salida de los niños, ¿se puede concluir que ya no ha tenido ningún efecto en el aumento de la transmisión? Servimedia aprecia un repunte de contagios ahora que han pasado más de 2 semanas desde que las familias empezaron a salir con niños. ¿Teme que pueda haber un repunte en próximos días? Hombre, concluir con certeza absoluta es muy complicado. Sabemos que los periodos de incubación de esta enfermedad son los que son, sabemos los retrasos que hay en la detección, porque las personas tardan un tiempo en ir al médico y luego hace falta un proceso de diagnóstico y de notificación, y sabemos los periodos de incubación que pueden pasar de una generación de casos a la siguiente generación de casos. Por lo tanto, concluir con certeza es complicado. Pero sí que es verdad que si hubiera habido un efecto de transmisión producido durante los primeros días del inicio de los paseos con los niños, que es hace ya 15 días, se hubiera empezado a observar ya. Hasta la fecha no hemos observado nada. Es cierto que ha habido pequeñas ondulaciones que en algún momento nos han podido poner un poco nerviosos para ver si eso se mantenía o no, pero esas ondulaciones hasta ahora podemos considerar que son las habituales en el proceso de descenso de la transmisión en la epidemia. Sí que hay algunos indicadores que hemos tenido que estudiar con mucho cuidado, que hemos discutido en los diferentes equipos, tanto en las comunidades como en el ministerio, debido a que en algunos hospitales, no muchos, pero en algunos hospitales sí que parecía que habían detectado que la edad media de las personas era algo menor. No niños, pero sí que la edad media de las personas era algo menor. Esto, en principio, podía ser debido a varias cosas. Por supuesto que lo primero que tuvimos que descartar era si tenía que ver o no con ese efecto de la salida de los niños, y aparentemente no lo era. Pero luego sí que es cierto que tenemos que valorar otra serie de factores. Los hospitales van progresivamente descongestionándose, las unidades de cuidados intensivos van progresivamente descongestionándose, por lo tanto, pacientes que a lo mejor ahora estaban, y la población también está empezando a recuperar algo de movilidad y de vida social. Y por lo tanto, sí que es cierto que algunos de estos pacientes, un poco más jóvenes, un poco más fuertes, que a lo mejor hasta ahora se quedaban en casa, ahora están volviendo a ser atendidos e ingresados incluso en los hospitales cuando se considera así adecuado por parte de los médicos. Con lo cual, podría ser este efecto. Certeza tampoco tenemos, es muy difícil de valorar, pero sí que es verdad que no hemos observado ningún repunte sustancial en ningún lugar. Entiendo que muchos periodistas tienen en la cabeza noticias que llegan desde Alemania o desde Corea del Sur, y Estrella Digital pregunta, ¿qué ocurre si durante esta semana se incrementa el número de infectados y de ingresos en UCI? ¿Puede darse el caso de que alguna comunidad retroceda de fases y empeoran sus indicadores sanitarios? Yo creo que aquí tenemos que separar un poquito el tema de lo que significa el ingreso en UCI y lo que significa el número de nuevos casos. El ingreso en UCI es una fase final, que lo ideal es que nadie llegue a ser ingresado en UCI, pero es una fase en el proceso de la enfermedad. Una vez que una persona está enferma, si requiere hospitalización es hospitalizada, y si durante el proceso de hospitalización, sea en un plazo breve o sea en un plazo más largo, requiere ingresar en una unidad de cuidados críticos, pues es ingresado en una unidad de cuidados críticos. Las personas que ingresan en cuidados críticos rara vez ingresan directamente en esa unidad. Por lo tanto, el ingreso, el incremento en ingreso en UCIs hay que valorarlo paralelamente con el número de casos nuevos, que eso sí que implica un posible incremento de la transmisión. Sabemos que con un cierto retraso se están haciendo muchísimos esfuerzos en las comunidades y muchas ya lo tienen implementado para conseguir reducir ese retraso entre que se inician los síntomas y se detecta, se diagnostica y se notifica. Pero sí que es verdad que si no valoramos al mismo tiempo los ingresos en UCI con el número de nuevos casos, podemos estar cometiendo un error. Si ahora mismo no apareciera ningún caso nuevo, los hospitalizados que todavía tenemos en nuestros hospitales, algunos de ellos podrían evolucionar no todo lo bien que nos gustaría y requerir un ingreso en UCI, y eso no implicaría que hay más transmisión. Sí que es cierto que si hay más transmisión tendremos más casos y algunos de esos casos ingresarán en UCI. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes en todas las fases del proceso y no en un único indicador. Daily Telegraph le pregunta, hoy leemos en El País que el número de rastreadores de contactos contratados o previstos por las comunidades autónomas son de cientos, no miles. ¿El Ministerio fija un mínimo objetivo en este tema? ¿Van a ser suficientes cuando otros países están contratando a miles? Vamos a ver, en España hay plantillas que han estado trabajando de manera muy importante en todo el proceso. Gente de salud pública, gente de atención primaria. Además, durante todo este tiempo se han hecho contratos a sanitarios de todos los niveles que han estado trabajando ya en la epidemia y que se están redirigiendo a los diferentes puntos donde ahora son necesarios, que es sobre todo atención primaria, detección y seguimiento de casos y de contactos. Además, están haciendo contrataciones. Los cientos son por comunidades autónomas. No sé cuántos se van a contratar al final, pero si sumamos los cientos de las comunidades autónomas acabarán siendo miles. Pero no, lo cierto es que yo no tengo la cifra exacta de lo que está contratando cada comunidad autónoma. Con esto tenemos que tener un poco de cuidado. Si todo este proceso de contratación para el seguimiento de contactos, imaginemos que hubiéramos podido prever el volumen de casos que hemos tenido y estoy pensando en los 220 y tantos mil que tenemos ahora mismo, hubiéramos podido calcular el número de contactos a los que hay que seguir, pongamos hipotéticamente, bueno, no vamos a poner cifras, un número de varias centenas de miles de contactos a seguir, hubiéramos hecho una selección, o las comunidades autónomas hubieran hecho una contratación de personas previendo ese problema. El problema es que hubieran hecho una previsión de contratación respecto a la población que tienen. Si se hubiera hecho así, hubiéramos entrado en una situación en la que Madrid y Cataluña hubieran estado en déficit, mientras que en muchas otras comunidades les hubiera sobrado mucha gente. No es fácil definir el número de personas que necesitamos o que vamos a necesitar. Se pueden hacer una serie de estimaciones en torno a las medias de lo que podemos hablar. Pero como han visto en la gráfica que he mostrado antes, ha habido una importantísima variabilidad en cómo se ha comportado la epidemia en las diferentes comunidades autónomas. Y esto hace que el dar una cifra común por habitante o por cada 1000 habitantes para todas las comunidades autónomas sea muy complicado. En nuestro caso, estamos hablando siempre de la actividad que hay que desarrollar y se dan estimaciones de el número de actos que se tienen que hacer y las personas requeridas para realizar X actos en X tiempo. Las comunidades tienen que reorganizar sus servicios. Si hay herramientas de apoyo, herramientas informáticas que reduzcan el volumen de personas necesarias, será necesario un poco menos. Si esas herramientas una comunidad autónoma no las tiene implementadas, tendrá que aumentar el número de personas contratadas. Yo creo que no podemos jugar a esa guerra de cifras de cuántos ha contratado uno u otro, porque las realidades son muy diferentes y las herramientas que se utilizan podrían ser muy diferentes. Todas las comunidades están ahora mismo tratando de desarrollar y poner en marcha herramientas básicamente informáticas que reduzcan la necesidad de personal y que faciliten mucho el trabajo de los que se vayan a contratar. Pero yo creo que entrar en esa guerra de cifras puede llevarnos a un terreno complicado de explicar si, desgraciadamente, llegara a pasar algo en algún punto por encima de lo previsto. Para encarar algunas últimas preguntas, las hay sobre la situación de distintas comunidades. Apunmedia pregunta, ¿cuándo publicarán los informes detallados que justifican el paso a la fase 1? ¿Darán la información de todas las comunidades para que haya transparencia total y se pueda comparar cómo se han ponderado los datos entre distintos territorios? Bueno, estos informes son informes que desarrolla la Dirección General de Salud Pública a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que yo soy el director de este centro. Son informes que nos responsabilizamos, tanto yo como director del centro, como la Dirección de Salud Pública, y posteriormente la decisión final se toma a nivel de ministro. Los informes nosotros los entregamos a quien hay que entregarlos para que tome las decisiones, y la decisión de hacerlos públicos en realidad no nos corresponde, pero los informes no son ningún secreto. Todo el contenido se ha discutido con los diferentes puntos de contacto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, tengan o no acceso al informe completo, desde luego acceso a toda la discusión que ha habido y a las razones de por qué se han ido tomando las decisiones. Yo creo que todo el mundo que tiene algo que decir sobre esto está perfectamente informado. Entiendo que serán en algún momento públicos. Entiendo que habrá alguna legislación que tiene que legislar todo este tipo de cosas, pero yo la verdad es que no les puedo decir ninguna fecha. Sobre Euskadi, varios medios preguntan, por ejemplo, la cadena SER, ¿Euskadi cumplía realmente los criterios para entrar en fase 1? Si es así, ¿por qué el gobierno vasco ha limitado la movilidad a los ciudadanos, impide ir a segundas residencias o reuniones en casa de hasta 10 personas? El Grupo Nervión lo explica de esta manera, dice, en Euskadi acaban de decirnos que no nos podemos reunir 10 personas en la misma casa, solo en terrazas. Aquí decimos que estamos en la fase 0,5. Vamos a ver, Euskadi estaba perfectamente habilitado para pasar a la fase 1. Tiene unas capacidades muy potentes, tiene unos sistemas de vigilancia y detección precoz que estaban ya implementados a muy alto nivel y además tenía una situación epidemiológica favorecedora, con unos niveles de transmisión, la famosa R, realmente muy bajos. Con lo cual nosotros entendemos que todo Euskadi estaba en situación de poder pasar de fase y así es como se informó. Si luego a nivel autonómico han decidido hacer algún recorte de lo que se propone para la fase 1, yo no tengo nada que decir, no es algo que yo pueda valorar. Yo creo que es el Euskadi quien tiene que contarnos las razones. Yo, desde luego, no las conozco actualmente. Sí que es verdad que, como les digo, tiene una situación un poco variable entre las diferentes provincias, pero está en una situación perfectamente apta para mantener la fase 1. Y una última pregunta de la Televisión Autonómica Canaria, que describe lo que ha ocurrido este fin de semana cuando un avión que volaba de Madrid a Gran Canaria, al parecer, no respetaba la distancia entre pasajeros, no se dejaba una butaca libre entre pasajeros. ¿Cómo valora usted este tipo de hechos? ¿Cree que este es un riesgo evidente para un territorio como Canarias, con tan baja incidencia del virus? ¿Hay que reforzar controles en los transportes colectivos? Bueno, no tengo información sobre ese vuelo, la verdad es que no lo había oído hasta ahora. Me han comentado esta mañana cosas de varios sitios, pero este en concreto, si me lo han comentado, no lo recordaba. Las medidas de seguridad se deben de mantener en todas partes. Hay una serie de instrucciones de cómo se tienen que hacer en los aviones y, desde luego, las zonas más turísticas de nuestro país, Canarias y Baleares, al margen de otras que también lo son, pero Canarias y Baleares en particular, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones, por supuesto, que será mayor que en otras zonas de España. Yo creo que se deben de tratar de mantener las medidas de control en los aviones y las medidas de seguridad. De hecho, si no me equivoco, creo que ya la mayoría de las compañías están proveyendo de mascarillas a todos los viajeros que entran a los aviones, o muchos de ellos exigiéndolas, como dice la orden del Ministerio de Transportes y Movilidad, que en todo transporte público se debe de utilizar. Yo creo que lo ideal sería que las cumplieran, deberían de cumplirlas. El riesgo depende de cuántos, del riesgo real. Por supuesto que tenemos que minimizarlo y se tienen que mantener las medidas de control. Pero si ese vuelo en concreto ha supuesto algún riesgo, depende de que haya subido algún pasajero infectado o no a ese avión. No sé de dónde viene, no sé qué incidencia hay en el punto de origen, no sé de qué países son los viajeros y qué riesgo de exposición han podido tener. Por lo tanto, es difícil de valorar con la información que tengo, que ya digo que es ninguna. Pero sí que es verdad que una cosa es lo que se tiene que hacer para eliminar riesgos de los que no tenemos certezas y otra cosa es evaluar puntualmente una situación muy concreta que requiere conocer más en detalle la situación de los pasajeros. Doctor, pues muchísimas gracias por su comparecencia y a los medios que han ofrecido y planteado sus preguntas por hacerlas. Gracias y muy buenos días. Gracias a todos.